Y en el segundo paquete de enmiendas lo que hacemos es modificar la ley orgánica del Poder Judicial. Vamos a ver. La Constitución establece no solo la fórmula, sino también el mandato, por lo tanto, de manera imperativa, de renovar cuando corresponde los órganos de gobierno de los jueces y el Tribunal Constitucional. Y aunque cada vez que el Partido Popular está en la oposición siempre hay problemas, no hay precedentes de una situación tan grave como la que estamos viviendo en estos momentos, con la justicia secuestrada y unos órganos judiciales cuyo mandato ha caducado hace más de 4 años. Y esto solo se debe a que tenemos un Partido Popular fuera de toda realidad democrática. Que su líder, el señor Feijóo, nos dijera el otro día que mantiene bloqueada la renovación del Poder Judicial para protegerlo del Gobierno de Sánchez, es decir, que nos dijera que no cumplo la Constitución porque no me gusta el Gobierno que han elegido democráticamente los ciudadanos y ciudadanas de este país, esto es simple y radicalmente antidemocrático. Esto es inaceptable en democracia. Pero por eso, ante un Partido Popular antisistema, ante un Partido Popular que no tiene ninguna cultura democrática, que no tiene ningún sentido de Estado, nosotros, con nuestras enmiendas, lo que queremos es garantizar por ley el cumplimiento del mandato constitucional. Y establecemos fórmulas para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, devolviendo así la normalidad a estas altas instituciones.